No, es que por ratitos cantan. ¿Cómo? Ya le van a rayar. Esto está cantando, esto está cantina. Ahí tenga. Mire cómo levanta la colita cuando van a cantar. O sea que no cantan por la boca, no cantan por las nalgas. Aquí, en el teléfono. Ponele de este lado. Escúchenos, tienen audífono. Así siento yo cuando me habla la Nayeli, a la par. Por la nalga, Pobrecitos los que están con audífonos. ¡Cuela! Pero mi mono no es la Marcela, la Mona. No, pero una cosa es gritar y otra cosa es que la voz sea así chillante como la de la Yeli. La voz es aguda. Ajá, aguda. Fue la cacería de chicharras, camarada. Juela, aquí por favor, pónganmelo para los audífonos. Ustedes pueden hacer cantar entonces. Sí. Mire cómo es la naturaleza. Mire, así ya va a ver. Ajá. Ahí no habíamos allá. Y hay otra más grande todavía. Y ese que. Hay una más grande. Esa es chiquirín grande, la chicharra. Pero esta siento yo que canta bonita, la que ofende es la otra, más chiquita. Muy. No, la chiquita, digo yo. Es que es muy chillante, muy agudo. Hasta que le meten oídos, eso. No está muerta, es paja. ¿Sabe qué me recordó? Cuando uno golpeaba un pollito y lo metía de oro. Bueno, ah, como los pollitos. Allá va. Ahorita me dijeron pollitos. Yo hice una María cuando estaba pequeña, fíjese. Todo mi mamá, que mi abuelita se pone en su lina, va. Entonces yo agarraba las jeringuitas de esas que. ¿Y te lo ponía vos? Que botaba mi abuelita. Le limpiaba primero. ¡No! Limpiaba primero, o sea, la jeringa que no tuviera nada del medicamento y le metí agua. Y una vez la brutada mía agarré un pollito. Te inyectaste el agua. Pero, agarró el pollito y le inyectó con agua, sí, mire. Hasta lisa así, la nalguita, mira. Con alcohol y algodón. Yo para que no le doliera, según yo le hice la nalguita así y se lo zampé. Como los tres días. Y le zapaste el agua también. Cama, yo una vez no, con mi papá se abajo, vamos antes. Estaba viendo una película yo. Estaba viendo una película yo ahí en la casa. Y una vez andaba la gallina con una manada de pollitos, como 10 pollitos. Y oí que andaba el gavilán. Ajá. Y me dice mi papá, anda a traer los pollitos que no los va a comer. Y salgo yo en guinda y la película estaba lo mejor. Y salgo yo, shh, shh, shh. Y queda un pollito atrás y un sol le pega una patada a uno. Y solo quedó así, solo que hacía el pollito así. Y sabía que mi papá me iba duro, me iba a dar duro. Lo agarré yo y me lo metí aquí. Y voy a traer un guacal y lo metí, le pegaba así, le pegaba. Y si una de paja, que revivió. Revivió. Entonces podía revivir. Ajá, yo he visto. Camarada. Sí lo podía revivir. Claro. Si, por ejemplo, a una persona se le inyecta agua, se muere también. Sí, sí. Ya me dieron ideas. No, no para la Jenny. No, para la Jenny. Para ella misma, dice. A vos misma. Y también dicen que la va a terminar de otra manera. Para que con ellos, que en una vena ponerle la jeringa así con aire, solo con aire, de la vena. Ajá. O sea que juegan con las animalitas también. ¿Y a dónde se la amarra? No, yo quiero una. ¿En qué parte? La mascota de la garza. Con los mojarrones hacíamos. No, yo hacía con los ronrones, creo que llaman, unos grandes. Eso no lo había hecho yo nunca. Eso es lo que hacíamos nosotros. A ver, ¿a qué le paran la cara? Yo no había hecho eso. No,
comiendo de ropa, es mejor porque pesa menos. Pesa menos. Por eso le voy a quitar al caño, me le quité. Ajá, sí, sí. Mira qué chivo. Con hilo, hilo. Ah, mira, déjalo así. Ya lo soltaste. Esta vez iba. Mira, ve, ahí estos palos, ampales, con ese palo. Y lo ve todavía. Y lo piscucha, mira. La carita de. Mejor que piscucha, mira. Eso para camas. No, eso no. Para mí eso es primera vez que lo veo. Yo las agarré y iba a comprar a la tienda. No, igual, así igual, como la iba, a iba a comprar con mi mascota. No, con los ronrones, unos verdes que hay así, con eso sí lo hice yo. Moscarrones creo que le llamaban, pero son yo ronrones le llamaban unos verdes, verdes, como este color de dulce que andaba más o menos. Tiene más fuerza. En la noche aparecían unos la huevo de noche, ¿cómo que se llaman también? Los chicotes. No, chicotes son los que andan volando aquí en la noche. Sí, no. Muchos huelen feo, bien fuerte el olor. Cuando agarra uno y abajo un pica. Como le queda viendo el niño a la vez. No, pero el yo agarrado de aquí cuando andan aquí. Ah, no. ¿Unos qué? No sé cómo que se llama, pero ahí están un cuerno. Nayeli, ¿esta es familia tuya o? Por la voz y por los ojos, hija. Hasta el color. Mire. Nosotros como mascota así. Ah, ¿así? No, a mí lo que me gusta. Si se va, que se vaya. Vuela, vuela. Me quiero platicar con un a preguntarle. ¿Me quiere? Sí, diente, veré. Así le decía. ¿Me quiere la truquita? Decía aquel. No le decía. ¿Tiene otra truquita? Sí, le decía. Una esquina y me dijo, decir a un tenguereche que te diga de que señor tenguereche, señor tenguereche, por favor se lleva este mezquino, y como es solo así. Ajá. Ay, Nayeli, ese era hecho vos. Eso era hecho lo que voy a pagar. Y no le dijimos, le dijimos. Ah, que le fuera a preguntar a tenguereche. No, es que no esperó. Si un solo fue quitar. Es que estaba feo eso ahí. ¿Sabes lo que hice yo con mi mezquino? ¿Qué hizo? A mi abuelita me dijo, va, ponerte un cigarro, prendelo y te lo pones. Así lo hice y se fue esa onda, se fue. Con un cigarro. Ah, quemado. ¿Dónde tenía? ¿No te quedó ni seña? No, ya ni de no, quemada, ni nada. No me acuerdo dónde lo tenía, sinceramente. Ay, ¿y claro, me voy a echar yo en este mezquino que ah, tengo? Sí, ese que mate. Ey, que lo dijiste que lo primero que iba a hacer era eso. Sí, pero okay. Ya tenés la todo. No. Ya le dijiste que vas a ir y todo. Yo le he dicho a Yanti. Ah, no, hombre. Yo tengo el número de él. Cabal, pero ella dijo que lo primero que iba a hacer era eso. Sí, el número de él. No, ya sí me está ayudando. Vaya, Garza. Garza dice. Mal agradecida. Garza. No, es que ya sí. Tenemos una misión para usted. Que suban ese palo para pasar el lazo hasta allá. Ajá, ¿cree que sube pues? No se sube. No se sube, está muy ancho. Mamá, si no se sube el pey, que se suba. No se sube, está muy ancho. ¿Cree que no alcanza? Mire, lo que podemos hacer. Yo me subo. Cama, lo que podemos hacer. No se sube, Garza, está muy ancho. Si no se llega a subir, camarada, amarrarle un palo al lazo y tirarlo así. Es lo que podemos hacer. Yo sí quiero esto dulce, tomarlo, agarramos. Ah, ¿qué? Agarramos un dulcito. Espéreme, primero vamos a ver cómo está la cosa. Cuidado. Y trajo cosas de México, pues. Sin diálogo, Julio. Julio, sin cámara, yo me subo. Ah, ahí sí, se subió. Aguanta, rama, viejo. Ah, Nanche. Sí, la aguanta. Sí, el peso de la garza la aguanta. Que huele a Nanche, muchacho. Y después para bajar, seguí mismo. ¿Ha bajado? ¿Tiene crees? Uh-huh. ¿Se subía? Yo me
resistentes. ¿Cuáles? Esas que vienen para abajo. Ah, los bajucos. Cama. Sí. Huele, huele. A mí son resistentes. Cama. Cama. El pechuga me hizo una pregunta. ¿Por qué te la porque yo solo me dio risa. ¿Qué pregunta le hizo? No, todavía. Peime, dice. Y si los animalitos o la gente se mueren, me dicen, al inyectar el agua, me dice, porque nosotros no los morimos y la tomamos, me dice. No. ¿Quién dijo eso? Chuga. Cama, es que, de tanto yo siento que Papi Chuga al rebajar el montón de libras que rebajó. Como que el cerebro, se dio más chico. Uno toma el agua y se disparce por todo el cuerpo, no es que uno le inyecte. Señor, sí, es que eso va a ir a la el agua solo ligerito. Vaya, entonces, a lo que venimos, muchachos. Fíjense de que aquí traemos unas cosas de allá de... ¿Cómo se llama? De Acapulco. De Acapulco. Un chiquito. ¿Y a dónde, pues? ¿Cómo? Porque ahí tú eras chulada. ¿Cómo? El lazo. El lazo que usted... Allá está Kelly. Allá está Kelly. No, pero es que ahí no, porque no hay mucho espacio. ¿Aquí sí? ¿Voy a traer el lazo? Aquí sí. ¿Que tiene el cuarto blanquito? Ah, no, hombre. Trae otro y lo añadí con este, ve, marica. Uno blanquísimo que trajo, voy a buscar. Vaya. Voy a ver. Ah. Voy a ver. ¿Un, ¿cuál? ¿Otro? Muy lindo, él tiene gran poder. El blanco no. Sí, trae otro. ¿En el lino? No, hombre. Allá los tengo trabados yo. Yo quiero probar este. Con razón, no lo había bajado. ¡Mira, pero de esto! Vaya, 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 vaya. Entonces, aquí mandan suscriptores de Acapulco para la plaga. Mandan estos dulcitos. Mandan estos otros dulcitos. Peloncitos pero riquitos. Estos que también son de dulces. Ah, pero estos son grandes, pues. Y esta camisa de... De la morena. De la morena. De la que me puse. Ah, no, es que esto es de política, pero quien quiera agarre una camisa para... Para la que la pongan, para que limpian la cocina, para lo que quieran. Ey, cama, un montón de gente me estaba diciendo. Gracias por apoyar a la morena, sí. Hasta el abuelo Ramón de la... Ah, cabal. Gracias por apoyar a la morena. ¿Y quién es ese? ¿De una mujer? Sí, es de un partido político. Es que allí cada estado. Sí, cada estado tiene su gobernador. No les dicen alcalde, no que gobernador. 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 Pero cama, el estado de Guerrero. Estado de eso y frente, ¿qué dice frente? Frente a la ley. ¿Qué dice? Frente progresista. Venga, Morena. Frente progresista. ¿Qué dice? Ya me imagino qué va a ser. Ah, ya sé. ¿Qué va a ser? ¿No se imaginan, pues? Amárrenlo, ah, no, por favor. No, y sí, le da Al fin hallamos un uso a la camisa de la morena. Esta es una frente chiquita, frente. Y unos dulcitos largos. Es que es árabe, debería llamarse frente de respeto, si le quedara a ella. Todavía está pequeña. Ey, manden estos dulcitos que yo creo que son de coco. Miren, si quieren probarlo, agarren blanco, anaranjado. Ya lo que sea. Y está rico. Espérense. Lulo, agarre. Tome. Tome, muérese, Lulo. No le da nada a esto. ¿Sí? ¿Cree que va para privado? No.